A ver, acarícelo un poco más. Está muy lejos. Que le gusta, necesita que le den vino. Vale. Por eso mira, mira por ahí. ¡Ay, mona! Oye, ¿qué no te lo va a hacer? ¡Ay! Vamos a poner a llorar aquí. Bonita. Muy guapo. Y te quiere mucho. Ay, que me arma esto. Ay, pero pásala tú. Uy, cariño. ¡Pesa! ¿Dónde te ha caído ahí? Pues por allí está. Mira, este se está dejando de lujo. Y está tomando el pelo. Y está arriba. Sí, lo voy a grabar para otras cosillas. Paro. ¿Cómo? Paro, paro. Paro no se llama, o sea, es el nombre del robot como tal. ¿Pero cómo le llamas en la terapia? Le vamos a poner un complemento más grande. Ahora mismo conseguimos que yo te robe y no se den cuenta porque no traigo dinero. Es una herramienta que sirve para clavar clavos. ¿Que sirve para qué? Es una herramienta seria que sirve para clavar clavos. Pues yo creo que es más o menos un martillo. Dímelo, no te des la vuelta, no seas grosero. No quieres que yo te conteste, pues no te hablo más. Díselo tú a él. Díselo tú a él. Una herramienta que sirve para clavar clavos. Una herramienta para clavar clavos. Un martillo. Sí, martillo está diciendo. Un martillo, muy bien. Qué bien, qué bien. Otra vez. Alá, qué bien. Es un utensilio que sirve para hablar con las personas que viven muy lejos y suena ring, ring. Es un proyecto. ¿El qué, Victoria? Es un proyecto pionero, es un proyecto del que todavía no hay resultados. Un utensilio que sirve para hablar con personas que están lejos. Y que suena ring, ring. Bueno, ¿con quién hablo? Victoria, ¿cuál? El Pedro. Un utensilio que sirve para hablar con personas que están muy lejos. Y que suena ring, ring. El teléfono. El teléfono, muy bien. Se va a caer, se va a caer. A ver qué pregunta. Pues estoy muy contenta de verte. Es el lugar donde te duchas, te lavas los dientes y te peinas. A ver, contéstanos, por favor. Clara, es el lugar donde te duchas, te peinas y te lavas los dientes. Victoria, vamos a ver qué nos contesta. Eso es. Cuarto de baño. Es el baño. Muy bien. Baño, muy bien. Oye, muy bien. ¿Yo qué tal te caigo? ¿Te vendrías conmigo o ya no te importo nada? Porque ya me viste mucho. Ah, ya te largas, sin vergüenza. Thank you.